Así tienen que quedar las peritas. Y este bicho, que es uno de los que ponen huevitos encima de las peras para que sus larvas se metan adentro, este bicho ahora está aquí, pero en 5 minutos está en el suelo. Y bueno, aprovecho para enseñaros la cosecha que se presenta este año. Todas las ramas, todas están repletitas de peritas. Esto se llama pera de San Juan. Y bueno, y hay, joder, hasta arriba del todo, pero estas de arriba, claro, no las voy a fumigar, entonces los pájaros se las comerán y algunos bichos también, y no pasa nada porque los pájaros también comen bichos. Todo se autorregula.